Gloria a Dios, en esta tarde queremos invitarle para que se ponga sobre sus pies y prepare su corazón para darle lo mejor a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies todos. Invite a su amigo que está a su lado, a su hermano, dele la mano y pongámonos de pie en esta tarde para dar alabanzas a nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias, Jesús. Acompáñenos con sus palmas.
su nombre. ¿Quién es el que vive? A Él toda la alabanza por siempre. Amén, nuestro gran Salvador. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos en este maravilloso día, primer día de la semana, en el cual sabemos que Dios es un Dios que responde y manifiesta su poder. Saluda al hermano que está a su lado, estréchele la mano y den una palabra de aliento, de bendición. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor en Salmos 74: Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Amén. Cierre sus ojos, levanta sus manos. Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor, nuestro buen Dios y Padre eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Dios, nos hemos reunido, nos hemos congregado para adorarte, para bendecirte. Es muy grato, Señor, estar los hermanos juntos en armonía. Nos es muy grato, Señor, haber apartado este día para engrandecerte por tu bondad, vamos, mi hermano, para agradecerte por tu misericordia, para agradecerte por tu poder, para agradecerte porque con la diestra de tu mano hasta el día de hoy nos has sostenido. Oh, te adoramos porque tú eres un Padre bueno, lleno de amor, de gracia, de bondad. Te bendecimos porque no hay otro como tú. Eres inigualable, eres excelso, eres eterno. Por eso nos amparamos bajo la sombra de tus alas, porque en ti estamos seguros, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra roca fuerte. En ti estamos completos. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro. Por eso recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación, merecedor de gloria, de honra. Te estamos muy agradecidos. Gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestra vida, has trazado un mejor destino para nosotros, nos has mostrado tu propósito. Y hoy hemos reunido, Señor, hoy nos hemos reunido para adorarte con libertad, para alabarte con todas nuestras fuerzas. Pero sí mismo, Señor, reconocemos que nuestra vida no te es oculta. Tú lo sabes todo de nosotros. Por eso hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Dios Padre, en el nombre de Cristo tu Hijo, por nuestras malas acciones, por nuestras malas palabras, por nuestros malos pensamientos, por nuestra conducta, por toda rebelión, transgresión, iniquidad, desobediencia, pecados ocultos o públicos. Pedimos en esta tarde que nos limpies, que nos laves, que nos perdones por todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez. Espíritu de Dios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alúmbralos para poder comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Oh, Espíritu de Dios, moldéanos más a la imagen de Cristo. Vamos, mi hermano, dile ahí: Espíritu de Dios, rompe toda cadena, toda adicción, toda distracción, todo deseo al mundo, al pecado, al diablo. Rómpelo ahora, Espíritu de Dios. Vamos, mi hermano, libera tu alma ahora. Dile: alma mía, sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Que la sangre de Cristo, que tiene poder, traiga libertad a tu vida ahora. Se rompe toda cadena de pecado en tu vida en el nombre de Jesús, porque hoy es tarde de libertad, hoy es tarde de júbilo, hoy es tarde de celebración, hoy es tarde de alegría. Te adoramos, buen Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú estás pronto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Asimismo, Señor, consagramos este tiempo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y declaramos que mayores cosas harás en este lugar, pues tu presencia está aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Les invito para que con ese ánimo abran la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Tiene como título: Alimentación de los 5000. Le invito, vamos a leer todos. Con la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en números de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebadas sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Me gustaría que vuelvan a leer conmigo el versículo 9. Dice: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y a veces esta es la pregunta que nos hacemos: ¿Qué tengo yo para dar? Menospreciamos nuestros dones, habilidades, finanzas, talentos, recursos, conocimientos. Pero hermano, así usted considere que lo que tiene es poco, en las manos de Jesús puede llegar a ser gran bendición para miles de personas. Y yo le pido que usted se apodere de esa palabra y tenga la fe que tuvo este muchacho que se acercó a los discípulos. Tal vez Andrés dudaba, pero este muchacho tenía la certeza de que con solamente esta cantidad mínima podían alimentar a 5,000, más de 5,000. Ahora le pregunto: ¿qué tiene usted que a veces considera que es muy mínimo o que es poco, pero que en las manos de Dios puede ser de gran bendición para muchos? Dios les bendiga. Aleluya, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. ¿Cuántos han conocido a ese Dios milagroso, verdad? Un Dios que bendice en abundancia, un Dios de multiplicación, amén. ¿Cuántos han visto un Dios que ha provisto para ustedes? Amén, Dios es bueno. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos tienen motivos para cantarle a ese Dios en esta tarde? Yo le invito para que usted levante sus manos ahí en su lugar y presente su vida como esa ofrenda agradable delante de Dios. Dígale: Señor, hoy quiero alabarte con todo mi corazón y con todo mi entendimiento, Señor, siendo consciente que cada canto que elevo es para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Y acompáñenos con sus palmas. Hoy cantamos de lo que tú has hecho, Señor. Pase por el fuego, no me quemaré. Y si paso por las aguas, no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Dice: No es justo que tú hayas desamparado. Eres pan para tu promesa.
exaltamos en este lugar, Jesús. Queremos más y más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia en este lugar, Jesús. Hoy venimos a cantar salmos en honor a tu nombre, Señor. Iglesia, y empiece a clamar y empiece a adorar.
deje que el Espíritu Santo ministre su vida en esta tarde. Hay muchos que su espíritu se siente apagado. Hay muchos que su espíritu no es el mismo. Pero hoy el Señor, a través de esta adoración, a través de la alabanza, quiere que levantes, quiere que te levantes, porque Él te ha traído a este lugar para que le adores, para que le adoremos. Te glorificamos, Señor. Gracias, mi Rey. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, mi amado. Lléname más. Vamos. Quédate, mi amado. Hoy he preparado un altar. Lléname, lléname más. Yo necesito un encuentro contigo. Un encuentro que vivo. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Un encuentro contigo, un encuentro que luego. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Te adoramos, Señor. Levantas adoración al Rey. Levantas adoración al que vive por los siglos de los siglos. Y dile: te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, quédate, mi amado. Díselo. Hoy he preparado un altar. Lléname, lléname más. Vamos, Señor, mira, quédate. Quédate. Que tu pueblo hoy
aquí, de sentir tu presencia. Y yo te pido, Señor, por cada persona en este lugar que ha perdido su primer amor, que está en este lugar por compromiso y nada más, pero ya no se deleita en tu presencia, Señor. Y yo oro, Dios mío, que seas tú hablando, que seas tú profetizando, que seas tú hablando a cada vida, a cada alma en esta tarde, Señor. Levanta al caído, levanta al caído. Y tú, joven, y tú, adulto que escuchas, dile al Señor que necesitas un avivamiento, que necesitas ser lleno más de su presencia, porque a eso has venido. Por eso te adoramos y te glorificamos. Bendito sea el Señor. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Dile que vuelva, que vuelva la consagración. Yeah.
gracias, Espíritu Santo. Y usted que se va a quedar aquí en este lugar y quienes están fuera, procuremos seguir manteniendo esa comunión con Dios, que nada le distraiga. Señor, te adoramos, Dios, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Habitaciones de mí, tu habitación, Señor, y quédate.
momento con sus ojos cerrados y con sus propias palabras expresarle a Dios cuán valiosa es para usted su presencia en su vida. Qué tan importante es para usted su voz todos los días. Qué tan importante es su consejo para su vida. Señor, eres indispensable para nosotros. Eres muy importante, Señor. Tus consejos son muy valiosos para nosotros, Señor. Tu presencia, Dios. Tus palabras. Tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y decimos, Dios, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. A nadie más podemos ir, Dios. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Por eso no nos movemos de ti, no nos movemos de tu roca, de ti, Señor, de la roca de nuestra salvación. Porque no hay a dónde ir, Señor. Porque no hay otro lugar fuera de ti, Dios. Gracias, Señor. Démosle una última vez, no me moveré, Señor. Jesús, aleluya.
el momento de ya. Este es el momento. Alábele. Alabar su nombre. Adorar su nombre. Exaltar su nombre. Jesucristo. Él es el Rey. Aleluya. Alábele. Exáltele. Te alabamos, Señor. Santo nombre bendito de Jehová, porque soy.
en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el poder del Señor. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el poder del Señor. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, porque el poder del Señor.
Y
como David. Y así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Y así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía. Señor. Y
en esta tarde, amén. Queremos saludar a todos los hermanos que se hacen presentes en este lugar. Le bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Le saludamos a todas las familias que se reúnen en esta tarde, amén. A todos nuestros hermanos que han llegado del encuentro, le damos la bienvenida, les bendecimos, les recibimos con gozo y con alegría, amén. De igual manera saludamos a todos los que están unidos a esta transmisión desde sus casas, sus trabajos, desde el lugar donde se encuentra. Bendecimos sus vidas y damos gloria y gracias a Dios, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, quien vive en este lugar. ¿Y quién vive, amada iglesia? Y a su nombre, gloria y honra, bendito sea nuestro Señor. Y yo le invito a toda la iglesia para que podamos ponernos en pie. Vamos a compartir una palabra en esta hermosa tarde, amén. Y podamos todos tomar la escritura y vayamos al Evangelio de San Lucas, amén. San Lucas capítulo 5, versos del 1 al 7. Estamos todos en pie por reverencia a la palabra, amén. Evangelio San Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 7. Y leemos palabra con bendición del Padre, del Hijo, con guianza y sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Y dice así todos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, bendiciendo, Señor, tu santa palabra, declarando que tu palabra es vida, Señor, y que tu palabra, Señor, fortalece, que tu palabra da vigor, que tu palabra vivifica mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Tu palabra es la verdad, Señor. Haz lo que te has propuesto en esta tarde, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento, amada iglesia. No deje de bendecir el nombre del Señor. Y va a decirle ahí al que tiene a su lado, dígale, no sueltes, vuelve a intentarlo. No sueltes, vuelve a intentarlo. ¿Listo? Y dígale lo siguiente, lanza tu red, lanza tu red. No sueltes, vuelve a intentarlo. Otra vez, lanza tu red, bendito el Señor. Y bien, al leer esta historia, usted puede comprender la gran intervención de Dios a favor de estos pescadores, amén. Y en especial a favor de Simón Pedro, el apóstol Pedro, amén. Y estamos aquí frente a un gran milagro de provisión. Bendito el nombre del Señor. Un milagro que estremeció a Pedro, así como a usted y a mí. Cuando leemos esta porción bíblica, nos impacta, ¿verdad? Cuando usted comprende esa escena que pasó en ese lugar. Bendito su nombre. Y esa palabra impacta hoy hasta nuestros días. Amén. Y a estos pescadores también que vieron la gloria de Dios, como usted y como yo la hemos visto. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios?
Bendito su nombre. Y esta historia cuenta que estos pescadores estuvieron toda una noche completa tirando las redes, pero no cogían nada, nada. Quizás si usted se puede poner en este pasaje, en esta escena, usted pueda traer a su mente esta imagen de estos pescadores, como cuando quizás usted pasa desvelándose noches enteras, orando, gimiendo, clamando y no ve nada, no ve nada. Y así pasa el tiempo, así pasó esta noche. Fue una noche completa, amén. Una noche difícil, una noche dura, como sé que muchos quizás han experimentado noches sin resultado, días sin respuesta, quizás oraciones que no han sido contestadas, amén. Quizás como estos pescadores, uno de ustedes en este lugar, no lo sé, pueda estar rendido, pueda estar sin fuerzas, pero la palabra de Dios me enseña a través de Jesús, que Jesús llega de repente a este lugar, llega de repente a estos pescadores, y eso es algo hermoso que tenemos que resaltar en esta tarde, cuando uno, Jesús, Él entra en tu vida, cuando Jesús entra en tu barca. Y yo quiero que usted comience a pensar cómo está tu barca. Cuando el versículo 2 leíamos que las barcas estaban en una orilla del lago, las barcas ya estaban ahorilladas, las barcas ya estaban estacionadas, las barcas ya estaban paradas ahí. Estos pescadores ya estaban lavando las redes. Yo no sé si en su vida, no sé cuántas barcas quizás en esta tarde estén ahí estacionadas, estén en una orilla, barcas que quizás un día hicieron y navegaron por los grandes océanos, por los grandes mares, pero por alguna circunstancia en este momento de su vida o mi vida, esas barcas, una de sus barcas está orillada, está ahí, está a un lado y no pasa nada. Y se encuentra usted quizás ya retirando esas redes, quizás usted ya lavando esas redes, aquí ya no pasó nada, como estaban estos pescadores, amén. Y es que aquí hay algo de resaltar de Jesús, y es que Jesús aparece en las escenas, aparece en las vidas, Él se toma el lugar que merece ser y Él se lo toma y Él entra en esta escena, amén. Y Él se aparece identificando una necesidad, sí. Porque Jesús entra y a Él nadie le dice, oye, es que no hemos podido pescar, es que hemos trasnochado, tenemos hambre, tenemos que llevar alimento a casa. No, Jesús entra, versículo 3 dice así, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, como cuando Jesús comienza a decirnos, a susurrarnos, ¿qué haces ahí en la orilla? Ahí la barca no está haciendo nada, apártala, comienza a llevarla un poco más allá, en la orilla no hacemos nada, la barca en la orilla ya estaba para recoger, amén. Y aparece Jesús, amén, y le dice, apártala de tierra un poco. Y sentándose, Él comenzó a enseñar a la multitud desde esa barca, en ese lugar. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, así como le dice a usted en esta tarde, cuando terminó de hablar, porque el Señor Jesús, hay algo que es algo de resaltar de Jesús, y es que Él conoce tu necesidad, Él sabe ¿qué es lo que te hace falta? Sin antes de que tú pronuncies una palabra, sin antes de que tú te comiences a quejar, Él ya sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Él ya sabía lo que estos pescadores habían pasado aquella noche, porque Jesús identificó una necesidad. Jesús entró en esa barca, amén. Cuando menos lo esperaban, cuando ellos ya tenían todo recogido, cuando ya estaba todo orillado, entra Jesús, amén. ¿Quién es el que vive, iglesia? Y a su nombre,
gloria y honra. Verso 4, para que lo tenga ahí usted, subraye la escritura. Yo tengo esta escritura desde que apareció este mensaje, cuando una vez estaba en diaconado. Desde ahí yo comencé a rayar la escritura y esta porción la tengo rayada de todos los colores. Dios siempre habla de una manera diferente, amén. Verso 4, cuando terminó de hablar el Señor, dijo a Simón: boga mar adentro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Dígale al que está ahí a su lado: boga mar adentro. Dígale duro, como que él entienda a lo que vino en esta tarde, amén. Boga mar adentro y echa tu red para pescar. Vuelve a intentarlo, dígale al compañero, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, amén. Vuelve a tirar la red en el mismo lugar donde no habías tenido resultado. En ese mismo lugar, en esa misma el lago, en esa misma donde no se había encontrado nada. Hoy el Señor viene a tu vida en esta tarde. Usted se encuentra con esta palabra de Dios, donde Dios le dice: boga mar adentro, vuelve a intentarlo. Toma tu barca, aléjate de la orilla y ve a la profundidad. Bogar mar adentro es irse a la profundidad, es meterse a la profundidad con Dios. Porque quiero preguntarles, ¿qué hay a la orilla? ¿Usted qué encuentra en la orilla? ¿Qué se puede encontrar en la orilla? ¿Ven? Conchas, quizás lo que va quedando y lo que el mar va rezagando. Es decir, si usted encontrara un pescado, lo va a encontrar bien muerto. No va a haber, porque lo que va a la orilla es lo que queda, es el rezago. Y si su barca, hermano, hermana, usted en esta tarde se encuentra orillado, se encuentra estacionado, el Señor le dice: boga mar adentro, vuelve a intentarlo, vuelve a lanzar tu red por tu familia. ¿Qué tal si la lanzas otra vez por tu esposo? No, Señor, quizás yo ya estoy cansada, yo ya me siento sin fuerzas, yo ya he pasado muchas noches sin resultado, noches en vela, noches que no pasa nada, yo ya no quiero nada. Y usted quizás se fue para el encuentro, los que fueron al primero, los que fueron al segundo, usted ya no tenía esperanza. Usted se fue con sueños desbaratados, amén. Usted se fue sin respuestas. Usted se fue con una barca en la orilla, allá la dejó en la casa, amén. Pero usted se va a un encuentro con el Señor porque usted quiere volver a intentarlo, porque usted quiere recibir de Dios aquello que no ha visto una respuesta. Hoy el Señor te dice: boga mar adentro, no puedo yo darle a estos pescadores si ellos no toman por su voluntad. Así que yo tengo que tomar esa voluntad y de empezar a retirarme para irme a una profundidad, para irme donde Dios va a mostrar su gloria. Porque hay algo que tiene, y es que cuando Jesús aparece en la vida de una persona, algo tiene que pasar. Sí, sí, pueden creerlo. Cuando Jesús interviene, Jesús no interviene para perder el rato. Él interviene porque necesita que su obra se comience a hacer. Ahí venía el llamamiento de estos hombres de Dios. Pero Dios tenía que aparecer en la escena. Jesús tenía que aparecer, amén. Y Dios, el Señor, te recuerda en esta tarde que tienes que volver a intentar, que lo tienes que hacer, porque los años, quizás usted ha perdido años, has perdido meses, pero en Dios eso no ha sido en vano. En Dios no ha sido en vano, amén. El fracaso de los años le ha robado quizás a usted esa fe, ese fracaso, esa dificultad, esa situación. A usted quizás le ha robado una mala experiencia que usted tuvo en el ayer. Hoy le está quitando la oportunidad de ver ese milagro. No sé si alguien en esta tarde haya tenido una mala experiencia en el pasado, haya tenido una tristeza ahí dentro de su corazón, y esa experiencia triste, negativa, experiencia dolorosa, hoy no le deja ver lo que Dios quiere hacer en su barca,
en su vida, porque la barca, Jesús, se sube a su vida. ¿Cuántos en esta tarde le dice: sí, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi barca, aquí estoy, Señor? Señor Jesús, quiero volver a intentarlo. Yo quiero que usted ahí en su corazón pueda meditar aquellas cosas de su vida pasada, aquellos días grises, aquellas noches oscuras que no han tenido respuesta, que se han quedado como en un limbo, por decirlo, porque usted no ha visto la pesca milagrosa del Señor, la respuesta de Dios. Usted todavía no ha visto cómo su red se comienza a romper, porque estos pescadores, Jesús le dice a Simón: boga mar adentro y echa tu red para pescar otra vez. Y Simón pudo tener una actitud que yo leyendo yo dije, era natural quizás que Simón le hubiera hecho ese reclamo al Señor: yo ya no quiero tirar nada, he perdido toda una noche, y no solo yo, todos mis amigos y pescadores no hemos hecho nada. Verso 5, Jesús le habla y le responde a Simón y le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Señor, llevamos meses clamando por esta necesidad. Señor, yo ya llevo años y no veo una respuesta. Señor, yo llevo meses, años, mi vida cristiana, y yo no he visto una respuesta. Pedro, quizás Simón, pudo haberle dicho: yo ya no quiero volver a tirar ninguna red. Échala usted, Señor. Si usted tiene quizás más fe, échala usted. Échela por mí. Porque cuando se va perdiendo fuerzas, hermano, a veces se dicen cosas, ¿sí? Y el alma sale y comienza a expresarse. No sé si solo a mí me haya pasado que le expreso a Dios. Y el Señor, Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Puntico y coma. Mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Señor, por meses he venido trabajando, luchando con algo en mi vida, luchando con mi familia, luchando por mi esposo, aprendiendo a amar a mi esposa otra vez, aprendiendo a enamorarme de ella. He pasado meses, quizás años, mi vida cristiana, y ninguno se ha convertido en mi casa. Pero, Señor, más en tu palabra, más en tu palabra, yo voy a echar la red. Yo lo voy a volver a intentar. Yo cantaba un día, yo predicaba un día, yo adoraba un día, yo tocaba un instrumento hermosamente un día, y por alguna circunstancia hoy está sentado, hoy está orillado, hoy está apagado. Pero déjeme decirle, tome esta parte de Simón: mas en tu palabra, Señor, yo volveré a echar la red, yo volveré a cantar. En el altar yo te conocí, aquí en el altar yo voy a volver a buscarte. Yo te conocí, yo voy a volver a echar la red. ¿Cuántos le dicen al Señor en esta tarde: voy a volver a echar esa red? Porque tú me lo dices, Señor, porque tú me lo dices, porque en tu palabra, que tu palabra es la verdad, yo voy a echar la red. Y yo le invito, amada iglesia, que se comience a levantar. Comience usted a decirle al Señor si hay sucesos en su vida que le han hecho ir para atrás, que le han hecho estancarse, que le han hecho pararse, que le han hecho orillarse. Ahí en una orilla,
donde no pasa nada, donde nadie sabe que usted cantaba, donde nadie sabe que usted predicaba, donde nadie sabe que usted lanzaba una palabra y esa palabra tenía efecto. Ahí, en esa situación, en esa que usted se encuentra, esa que usted tiene guardada, es esa situación que usted hoy le va a decir al Señor: no he podido, Señor, yo no he podido en todo este tiempo. Si usted cantaba, usted va a decirle al Señor: yo en tu palabra, yo no creo que pueda volver a cantar, yo no creo que pueda volver a alabar, yo no creo, porque fue tan grande ese error, pero si tú me lo dices, yo voy a darme una oportunidad en esta tarde. Y esto es lo que la iglesia va a hacer en esta tarde, más en la palabra del Señor, que la palabra es la verdad. Vamos a echar la red otra vez. Yo no sé cuántas redes en esta tarde van a comenzar a salir. ¿Cuántas redes que están ahí recogidas? Recogidas, quizás dañadas, viejas, envejecidas, redes que no, si usted las mira, no valen nada. Pero para Dios sí vale, porque es en esa red, quiero recordarles, es en esa red que usted un día la lanzaba y tomaba pescados, tomaba y capturaba, traía almas al Señor, hacía cosas para Dios. Esa red tiene un significado para Dios y esa red no puede olvidarse. Quizás usted ya la ve empolvada, vieja, dañada, pero para Dios tiene un significado esa red, y su barca tiene un significado poderoso para Dios en esta tarde. Esa es la pesca milagrosa que Dios vino a hacer en esta tarde, amén. No sé cuántos van a lanzar la red. ¿Cuántas redes van a lanzarse en esta tarde? ¿Cuántos en esta tarde van a volver a intentarlo? Van a volver a lanzar. Van a volver a seguir orando por su familia, su esposo, por su hija. Ese ministerio, ministerios que quizás no se ven nada. No pasa nada. Pero hoy el Señor dice: láncelo otra vez, lance la red, que va a tomar una gran pesca, una gran, y va a encerrar tanto pescado que su red se va a romper. ¿Cuántos lo creen? Su red se va a romper. Dígale ahora al que está al lado: su red se va a romper, se va a explotar de bendición. Dígale al que está. Al principio usted le dijo: vuelve a intentarlo, lanza la red. Pero ahora usted dígale: su red se va a reventar de bendición. Gloria a Dios. Yo le invito para que pueda ponerse en pie. Vamos a lanzar esas redes, vamos a decirle al Señor aquellas cosas que yo no he podido lograr, aquellas cosas que se han quedado tiradas, abandonados, ministerios estancados, grandes ministerios, pero por alguna circunstancia que a usted y a mí pues no nos compete en esta tarde juzgar, señalar, amén. Pero Dios sí sabe que aquí hay grandes ministerios, que aquí hay grandes hombres y mujeres de Dios que se deciden a volver a intentarlo, a volver a lanzar esa red. Levante sus manos ahí y comience a hablar con el Señor. Comience a expresarle a Dios cuál es esa posición que usted trae en esta tarde. ¿En dónde está su barca? ¿Está a la mitad del mar? ¿Está a la profundidad? ¿Está a una orilla? ¿Dónde está su barca? ¿Cómo tiene su red? ¿Cómo está su red? Cierre sus ojos, amada iglesia. Cierre sus ojos y por unos momentos métase a la profundidad. Métase al mar, adentro. La orilla no pasa nada. En la orilla usted no consigue sino el bagazo, lo que los otros rechazaron. En la orilla usted consigue las bolsas, todo lo que es desechado. Usted en la orilla no consigue nada. Usted a Dios y su obrar y su milagro y la gloria de Dios, usted la encuentra en el mar adentro, en la profundidad de su palabra. Adentro, adentro, donde nadie le ve, solo los ojitos de Dios y el Señor, que puede ver y visualizar a cada uno de sus vidas, de sus barcas, de sus sueños, de sus familias. Los ojos de Dios pueden verle. ¿Qué tan profundo, qué tan adentro
usted se ha metido con él. Y si no está tan adentro, no se preocupe. Aquí vamos a entrar un momento en esa profundidad, unos minutos, un momento. Comience a decirle al Señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo están esos sueños? ¿Cómo están esas cosas por las cuales usted no cesa de orar? Quizás sea una enfermedad, quizás sea una situación que lo tiene orillado, que lo tiene contemplando las glorias pasadas. Pero Dios no quiere que usted contemple una gloria pasada. Dios quiere que cada día su gloria sea manifiesta y que usted ya no sea uno que contempla, sino que sea usted uno que proclama la gloria de Dios. Cierre sus ojos, hay un momento, y métase a esa profundidad. No sé, hermana Paola, ¿cómo nos vamos a meter a esa profundidad? Un momento, todos a la profundidad, porque es adentro que usted va a mover ese corazón de Dios. Adentro, cierre sus ojos, levante sus manos y comience a hablar con el Señor. Comience a entregar el fracaso, comience a entregar la preocupación, comience a entregar sueños que no ha cumplido, respuestas que no ha recibido. Comience a decirle a Dios, lo quiero intentar otra vez, quiero volver a echar la red, quiero volver a hacerlo, Señor. Perdóname. ¿Cuántas veces he orillado mi barca? El talento que me diste, lo que un día tú me regalaste, y hoy está en una orilla. Pero hoy lo traigo aquí delante tuyo para entrar a la profundidad de tu presencia. Bendito es el nombre del Señor. Exprésele a Dios. Quiero escuchar.